Saludos y bienvenido una vez más a su canal de recetas rápidas, pero sobre todo riquísima, Cooking con 3. Óigame, y te invito a que si te gusta lo que ves, compártelo. Que miren con la receta que yo les vengo hoy. Hoy les voy a estar haciendo unas alitas, las vamos a estar sazonando con adobo, un poquito de orégano seco y sazón, nada más. Para estas alitas yo voy a estar preparando una salsita de mango con piña. También le vamos a añadir un poquito de jugo de limón. Vamos a tener cilantro. Y aquí tenemos los ingredientes especiales para esa salsa de mango picante, la cual, como pueden apreciar, tenemos 3 jalapeños, ajíes y 2 chiles chilepín. Bueno, enseguida les vengo con esta riquísima receta que les trae Cooking con 3. Bueno, en este primer proceso vamos a empezar a sazonar nuestra alita. En este caso las vamos a estar haciendo en el air fryer. Después que las tengamos bien adobaditas, lo que vamos a hacerle, van a tener un poquito de harina blanca por el lado. Lo que vamos a hacerle, le vamos a añadir un poquito, y esto nos va a ayudar a obtener el crujiente que necesitamos para esta confección. Y nada, ya que las tengamos así adobaditas, lo vamos para el air fryer. Ya una vez que las tengamos aquí en la canastita, lo que hacemos es, como les dije, de 20 a 22 minutitos, temperatura 350, ¿ok? Y nos fuimos. Bueno, ya estamos a ley de medio minuto para demostrarles cómo es que quedaron estas alitas. Ahí estamos. Miren, les quiero demostrar cómo es que quedaron mis alitas. Mira. Mira. Escuchan. Todavía están crispy, crujiente, y mira. Y suavecita por dentro. Así que usted quiere sus alitas de pollo para acompañarla con esa salsa de mango piña picante. Que está a otro nivel. Les quiero enseñar, mire, así quedaron mi pique. ¿Por qué los rostizamos? Cuando los rostizamos, lo que vamos a hacerle, vamos a elevar el picante. Eso es simple y sencillo. Bueno, le agregamos la piña, nos vamos con el mango. Lo que voy a hacerle, le voy a exprimir un limoncito. Entonces voy a tener un poquito de agua para ayudarla. Si usted tiene el jugo de mango concentrado o jugo de piña concentrado, mejor todavía. Entonces, lo que vamos a hacerle también, le vamos a añadir el cilantrillo. Vamos a añadirle completamente el limón. Después que ya licuemos todita nuestra salsa, lo que vamos a hacerle, la vamos a terminar otra vez en el sartén. Lo vamos a terminar en el sartén para así entonces buscar la reducción necesaria. Entonces ahí es que se van a elevar todavía más el concentrado del picante. Bueno, nos vamos por aquí. La licuera bien, bien, bien licuadita. Te asegura que todos los ingredientes se trituren bien trituraditos. Ya en este caso, ya
Nuestra salsa está ready para reducir. Lo que vamos a hacerle, vamos a agregar aceite. Aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de canola, el que usted desee. Entonces lo que hacemos es, la sartén está caliente y lo que vamos a hacerle, la vamos a agregar completa. Ya en este procedimiento, lo que estamos hablando en términos de entre 10 a 12 minutos en fuego mediano. Mire, y así es que va quedando nuestra salsita. Bueno, yo la acabo de probar y está bastante picante. Pero claro está, no nos vamos a preocupar. Si usted tiene miel o lo que es el maple syrup, lo que vamos a hacer es le vas a añadir a gusto. Además que le vamos a añadir un toque de dulzón beside de la que tiene la piña y el mango. Y esto queda a otro nivel. Bueno, ya en este caso, ya mira, ya nuestra salsa ya está empezando a reducir, mire, por completo. Estamos llegando ya al punto final. Ya cuando yo la apague, ya ella llega a su punto final. Después de aquí lo que vamos a hacerle, la dejamos descansar unos pares de minutos. Y aquí mi salsa está servida. Nada, simplemente lo que estamos esperando es por las alitas y por mi acompañante. En este caso lo que las voy a acompañar con lo clásico, con papitas, pero las vamos a hacer en el air fryer. Bueno, aquí les presento mi producto final. Una alita con esta salsa de mango piña con habanero, chile de pin y raíces a lo cooking con tres. Gente, te quiero recordar que si te gustó lo que viste, compártelo y apóyame para que mira, para seguir disfrutando de estas delicias que te trae Cooking con Tres. Y esto sería hasta la próxima. ¡Llévatelo! ¡Que te está riquísimo! ¡Y picante! ¡Woo!